tal? Radar Alternativo, usted lo sabe, es una opción informativa de la opinión de Yucatán a través del internet y que nos permite conectarnos todos los días con usted en este mismo espacio, en este sitio de trabajo. Y bueno, pues como siempre tenemos primeramente notas informativas que Bárbara nos hace favor de presentar. Claro, buenas tardes, pero buenas tardes a todos. De cara al inicio de la temporada de ciclones tropicales 2016, autoridades estatales y federales reconocieron que la política de prevención en Yucatán será clave para actualizar y fortalecer estrategias para atender cualquier contingencia hidrometeorológica que se presente en territorio. El secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, y el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, Ricardo de la Cruz Musalén, encabezaron los trabajos del equipo de respuesta del Consejo Estatal en la materia, conformado por titulares y representantes de las instancias estatales y federales. En el encuentro, el gerente regional del organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Pinzón Álvarez, informó que en la presente temporada, que inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, se pronostican 17 ciclones en el Océano Pacífico y 13 fenómenos en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. En otra noticia, ante el inminente inicio de la temporada de lluvias, la cual se ha retrasado casi un mes, autoridades de salud redoblan esfuerzos en la eliminación de los probables criaderos del mosco vector del dengue, zika, chikungunya, el Aedes, pero hay que tener en cuenta que también está la fiebre amarilla. El mosco vector no siempre deposita sus huevecillos en el agua. También puede dejarlos en las paredes de los recipientes que acumulen agua sin tocar el líquido y ahí pueden permanecer desecados durante un periodo de 7 a 12 meses. Cuando llueve o el recipiente se llena, el huevecillo se reactiva y continúa su ciclo para convertirse en pupa, larva y finalmente en mosco adulto. Debido a esta situación, autoridades de salud recomiendan seguir las medidas de prevención como tapar y voltear los recipientes que puedan acumular agua y desechar los que no se utilicen para evitar que la Aedes aegypti se reproduzca. En el primer fin de semana de la Semana de Yucatán en México, se lograron las expectativas de ventas de los industriales del vestido afiliados a la CONAINFE, según destacó su dirigente Pedro Góngora Medina. En rueda de prensa, el dirigente de los empresarios de la industria del vestido destacó que este año se lograron ventas arriba del 30% en esta Feria de Yucatán en la Ciudad de México. Indicó que se vendieron más de 6.000 guayaberas en los más de 10 días que duró el evento. Góngora Medina señaló que replicar la semana en otras ciudades como Guadalajara o Monterrey es viable, ya que la producción de guayaberas en Yucatán es de 30.000 al mes. La Secretaría de Educación Pública otorgó 65 millones de pesos a la Universidad Tecnológica Metropolitana en Mérida para otorgar hasta 200 becas en Francia. Los beneficiarios recibirán un apoyo económico de 325 mil pesos en una sola exhibición. Con este proyecto se busca promover un intercambio para la formación de técnicos superiores universitarios basados en proyectos de coparticipación bilateral. Y para finalizar, autoridades jubilaron a Amir, el primer agente canino especializado en detección de narcóticos del Grupo Roca de la Fiscalía General del Estado, quien en 9 años de servicio contribuyó a lograr el arresto de 27 personas y el aseguramiento de más de 3 kilos de drogas en operativos contra el narcomenudeo. Este agente de la raza labrador inició su carrera con el Grupo Roca cuando en 2007 fue creada la agencia especializada en atención al narcomenudeo en la Fiscalía General del Estado. Tras 9 años de servicio y 10 de vida, Amir acumuló ayer su vida laboral, culminó su vida laboral y fue cedido a la organización civil Movimiento Conciencia, que es una organización internacional a favor de los derechos de los animales, para que sea dado en adopción a una familia. Me encantaría tener este perro.
interesante, sería bien resguardada. Y bueno, habrá que ver, lo jubilan a través del ISSSTE o del Seguro Social. Bien ganado lo tiene el animalito finalmente. Bueno, pues vamos a una pausa, usted sabe que es breve, enseguida retomamos el noticiario. Infórmese usted de este asunto. Porque pues nosotros somos los encargados de ver a los muchachos, a nosotros nos encomiendan a los alumnos. No es nada más aprenderse lo que está en el currículo o los conocimientos que le podamos impartir, sino también está mucho la parte de la sensibilización. Nacionales, vaya manera de suicidarse lentamente y además pagar a plazos. Más de 40.000 personas mueren cada año en México por enfermedades asociadas al tabaquismo, según señalan especialistas de la UNAM. Esta cifra es equivalente a un promedio de 110 muertes diarias generadas por bronquitis, asma, otitis y neumonía. Asimismo, los expertos advierten sobre el uso de los cigarros electrónicos porque también contienen una gran cantidad de nicotina. Las estadísticas son claras, pero pues pareciera que estamos hechos de piedra porque no penetra la mente. Siguen habiendo fumadores que además lo consumen, me refiero al cigarro, en exceso. Pues allá cada quien su conciencia. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación adoptaron un esquema de rotación para poder participar en el paro sin acumular las faltas y no ser despedidos, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, que ayer estuvo aquí en Mérida. La eterna lucha entre el bien y el mal. La verdad, se busca el antídoto, pero se perfecciona el veneno por la otra parte. El secretario de Educación Pública dijo que los integrantes de la CENTE que mantienen el paro son más precavidos para evitar ser cesados. Sin embargo, pues supongo habrá descuentos por las faltas. Sobre la posibilidad de diálogo, dijo que para que eso suceda deben darse dos condiciones. Que las escuelas trabajen al 100% y que la CENTE acepte la reforma educativa. Pero esto es precisamente lo que no quiere. Este miércoles 1 de junio inicia la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. Para este periodo se esperan 13 ciclones, de los cuales 6 alcanzarán el grado de huracán, con categorías que oscilarán entre 1 y 5 de la escala Saffir-Simpson. En el Pacífico, la temporada de huracanes inició el pasado día 15. Ante ello, la Comisión Nacional del Agua exhorta a la población a mantenerse informada de los avisos que se emitan y se atiendan los llamados de protección civil ante cualquier contingencia. En otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo 8 de junio, discutirá un proyecto que declara inconstitucionales las reglas del Seguro Social sobre el acceso al servicio de guarderías por discriminar a los hombres. Ciertamente la equidad de género tiene dos vías, de acá para allá, claro, pero también de allá para acá. Se trata de los artículos 201 y 205 que permiten a las mujeres inscribir a sus hijos sin condición alguna, mientras que los pobres hombres, otra vez, solo podemos hacerlo si somos viudos o divorciados. Después, que ¿por qué incrementa el índice de homicidios? De ser otorgado el amparo a favor de un quejoso, el IMSS podría enfrentar una avalancha de demandas similares. En otro tema, la onda tropical número 1 se localizará este martes al sur de Oaxaca y, aunado a la entrada de humedad del mar Caribe, favorecerá lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas y granizadas en Oaxaca y Chiapas, según informes del Servicio Meteorológico Nacional. Dicho sistema también ocasionará fuertes precipitaciones en Guerrero y lluvias aisladas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, una circulación de alta presión mantendrá el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional.
Esto es lo que tengo para contar a usted en materia de notas nacionales. ¿Alguna otra cosa? Vamos a una pausa, me dicen. Pues lo cumplo, volvemos. Yo creo que la docencia es pasión. Es pasión porque es algo que te gusta, porque quieres hacer y porque lo sabes hacer. No dejamos de formar y estamos logrando muchas cosas con los niños, que son a final de cuentas el futuro, ¿no? de nuestro país. Bien, pues estamos de regreso. Y usted sabe que este espacio contempla la información local, la nacional y también una editorial. Siempre hay alguna reflexión interesante, o al menos así lo pretendemos, sobre algún tema de los que están en boga en el momento. ¿O no es así, mi estimado don David? Pues bien que atinadamente lo dices y con mucha propiedad. Bien, pues el radar alternativo de hoy, 31 de mayo del presente año, lo hemos titulado, o se ha titulado, una vieja película de vaqueros. Así es. De nuevo, nuestro dilecto escribidor e ínclito colaborador Miguel Segundo Hernández Madero nos manda su aportación semanal que pergeña desde su barca de Caronte, misma que navega en las procelosas aguas infernales del mismísimo Chamuco. Y dice así: presumir que se vive en un estado de derecho es absurdo cuando algún grupo tiene la idea de que goza de impunidad para implantar sus reglas o perseguir a quienes afecten sus intereses, como lo estamos viviendo en Mérida con la violencia y cacería desatada por los taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante, por sus siglas los conoceréis, en contra de los particulares denominados Ubers, quienes en un principio se les persiguió por las propias autoridades del transporte. Ahora, semanas después de que los inspectores de la Dirección del Transporte del Estado de Yucatán detuvieran esas unidades privadas y se les llevaran al corralón, en los últimos días han sido los propios taxistas de la agrupación mayoritaria del Frente Único de Trabajadores del Volante quienes toman las acciones en sus manos y persiguen, interceptan y agreden a los conductores particulares metidos a transportistas. Pareciera una vieja película del oeste, de esas donde salían John Wayne, y en los pueblos prevalecía la voluntad de unos cuantos, sin que los representantes de la ley se atrevieran a intervenir. El final de la película era predecible. Salía un justiciero o alguien con coraje y lograba despertar a los demás habitantes y acababan con quienes les habían secuestrado la seguridad. Ya les cayó el 20. Mérida, la ciudad capital del estado más poblado de la península, está viendo crecer una violencia en sus calles que siembran el temor en quienes de manera independiente quieren dedicarse a eso, pero también están generando la indignación porque ya no es la misma ciudad, ni son las mismas condiciones de hace décadas cuando actuaban impunemente sindicatos y organismos identificados como grupos de choque. La gente está reaccionando y se corre el riesgo de la violencia no por esos Ubers, sino por ciudadanos cansados de tanta impunidad o por los mismos familiares de los afectados, quienes tomarían la justicia en sus propias manos. Malo desde donde se le mira. Entonces, se levantarán voces pidiendo que se aplique la ley. Incluso se corre el riesgo de que se politice, que algún grupo o partido vea su oportunidad electorera y saquen el pecho pretendiendo ser defensores de las causas sociales que les brota de su calenturienta cabecita. Pero, disculpen, a esos ya poco se les cree, más sino que sí, claro, niño. La historia nos demuestra que la ley del más fuerte acaba cediendo frente a la ley de muchos, porque se convierte en una marea incontenible sin rostros y que solo reaccionan al mismísimo estilo magisterial con modelo al vestir.
aunque estos, como el Chavo del Ocho diría, no contaban con las redes sociales. El sentido de todo no es el decir que los Uber son la salvación del transporte, porque tienen sus propios riesgos al no existir un control de quienes son los prestadores del servicio, como así lo planteara el secretario de Gobierno, don Roberto Rodríguez Yazaf, quien aseguró que la nueva ley del transporte público en la entidad, más allá del esquema de movilidad, también es un tema de seguridad. Pero tampoco se está seguro con los taxistas tradicionales de la agrupación, que ya sean de la CROC, CTM, radiotaxistas, etc. Muchas veces están involucrados en hechos delictuosos como el secuestro, la venta y distribución de drogas, el cobro de piso, etc., etc., etc. La solución está en simplemente hacer valer la ley y justificar ese discurso tan bonito de que Yucatán es el estado más seguro del país, y que a veces nos lo creemos cuando vemos pasar patrullas o motociclistas vestidos de negro con tremenda metralleta al hombro constantemente por calles y avenidas en busca de sus víctimas, ciudadanos que se erizan al distinguir las torretas cintilando, pero que lamentablemente en ocasiones, cuando se les necesita, misteriosamente no aparece ninguna, o bien no sabes si esconderte de ellos o pedirles ayuda. Que las cosas no pasen a mayores, que la policía preventiva coincida alguna vez en donde se les necesita, sobre todo con tantas campanas al vuelo, con el escudo Yucatán, que esperemos mitigue estas angustias que ya causan estrés al cuadrado. Que no provoquen la reacción violenta del pueblo yucateco, que quizá tarda en reaccionar, pero cuando lo hace es como una tormenta que no deja nada en pie. Remember aquella guerra civil que la Conseja Popular bautizó como guerra de castas y cuya duración fue de más de medio siglo, devastando pueblos y cegando vidas sin que nadie pudiera frenarlo, pues el odio es tal o era tal que les valía un pinche comino meterle un plomo al enemigo o al inocente que por desgracia se le cruzó en el camino. Mejor ahí le paramos, pues este tema nos agobia y nos para los pelos de punta. Empero, afortunadamente somos más los yucatecos de bien nacidos y la cordura imperará más allá de los ride and go, Ubers y más de liendres que nos quieren meter ruido al cocoyol. Y lo dejo sobre la mesa. Pues ya lo hemos hablado muchas veces, la violencia no es el modo de dirimir nuestras diferencias y generalmente la sociedad castiga al agresor. Y al decir castiga, aquí no ha habido un castigo legal aún que sepamos, pero bueno, señala o dice, este es el que está cometiendo ruido, cometió el agravio y por lo tanto yo me pongo del lado de aquel que fue agredido, lo cual me parece que es... Un trabajo de conciencia es no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es una forma que ayuda mucho a vivir en paz, tranquilidad y con mucho respeto. No hay un castigo físico o, bueno, hasta ahorita legal, como mencionaba, pero sí por las redes sociales se ha señalado y se ha señalado fuerte. Y eso, pues... Es que no se puede defender lo indefendible. Así es. Y yo estoy de acuerdo en que todos tratamos de defender nuestra fuente de trabajo, nuestra fuente de ingresos. Sí, pero hay maneras. Pero hay maneras, efectivamente. No puede ser a sombrerazos y golpes. Pero tampoco puedes acogerte a una tecnología en donde pases como si fuera un fantasma. Tienes que también, y eso es lo que hay... Me parece correcto. La postura del gobierno, del Estado, de la Dirección de Transporte, me parece sensata. Porque pueden ser utilizadas, como aquí se dice, para ¿no? Muchas cosas. Para muchas cosas, que un secuestro, un cobro de derecho de piso, o la venta, distribución de droga, o muchas cosas que se pueden dar, porque hay, así como hay gentes buenas, también hay gente mala. En todos lados se cuestionabas. Y creo que el tener un control sobre quiénes prestan el servicio en vez de que sea una especie de taxi clandestino. O fantasma, pues como bien mencionaba David. Otra cosa que también llama mucho la atención es que en esto también quieren meter diente las gentes que tienen cierto poder económico y que a través de comprar flotillas de vehículos
pueden hacer este negocio más propicio a sus bolsillos, a sus alforjas. Otro detalle es de que, estas agrupaciones antiguas, que como el Frente Único de Trabajadores del Volante y otros radiotaxis y todo, que han ido proliferando, sindicatos de Croc y de CTM y también los famosos estos carritos de mototaxis y todas estas cosas que tienen cierto grave dificultad de inseguridad, también pueden estar haciendo lo que quieran. Ahí donde está el quid del problema, yo también lo veo así, es el hecho de que antes una concesión de una placa, por así decirle, para que tú funciones como taxista con tu vehículo, costaba alrededor de 40, 50 mil pesos, que era la cuota que se le pagaba al volante. No. Hoy llega a 1,000,000 de pesos, pero estamos hablando de miles de concesiones que han sido solamente para sindicatos. ¿Quién se beneficia con ese dinero? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes acopian esa lana? Las cuotas que se pagan como pertenecientes a un sindicato, muchas otras prestaciones que después dices, bueno, ¿y aquí a dónde fue a parar todo esto, no? Pues ojalá supieran, por supuesto tenemos idea de qué manejo puede estar teniendo, pero por eso no hay un manejo transparente. No hay, nadie les ha pedido cuentas al respecto de... Creo que ni los propios socios. No, pues imagínate, el socio que se atreve a querer cuestionar la situación económica de un sindicato, va para atrás, ¿no? Va para atrás y hasta lo golpean y le hacen la vida imposible. A muchos se han quejado y muchos se han ido a otras agrupaciones. Entonces, a lo mejor son similares. Lo que pasa con el Uber y el RideGo y el Cabify, no sé cómo se llamen los demás, porque han salido una serie de agrupaciones más que no sabíamos que estaban funcionando ya en la entidad, es de que puedes ir y tú ya con tan solamente inscribirte ya tienes una especie de concesión de esa empresa, más no del gobierno que te tiene que regular, que tú tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Pues yo estaba pensando en comprar una bicicleta para llevarme a alguien en el cuadro, después arreglamos. Ah, buena. Taxi de dos ruedas. Una bicitaxi, ¿no? Bicitaxi. Pues bien, en este enredo. En China. Bueno, incluso va alguien corriendo, llevando. Las saludables. En la India. En la India son los que llevan las famosas volantas. Bueno, pues así están las cosas. Esperamos que la sangre no llegue al río. Y bueno, pues la vida es cíclica, todo lo que inicia un día termina, incluyendo nuestro propio paso por la vida. Bien se dice que los seres humanos somos pasajeros, las instituciones permanecen, pero finalmente en estos caminos de la vida, cual mesa de billar, nos volvemos a encontrar. Las muchachas van llenándose de bolas y de repente uno levanta la mirada y dice, en alguna parte nos hemos visto. Le digo esto porque hoy Bárbara se despide de nosotros, tomará otros caminos profesionales. Te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, y me voy mega agradecida, con una experiencia única, con recuerdos fabulosos, con una nueva familia, amigos, gente muy querida, muy agradecida don David por darme la oportunidad, a pesar de que en un principio dije, pero yo de esto no sé nada, y sin embargo, aquí se atrevió él a sentarme y yo a decir, bueno, adelante. Agradecida, Fer. Aprendí muchísimo contigo, aprendí muchísimo con don David, con todo el equipo, y para ustedes, gracias, ya nos veremos. Y por nuestra parte, pues sin duda la renovación que obliga el hecho de servirle a usted está en marcha y esa pues no para. Es usted como Lolita Ayala, como lo que está pasando con el teacher Joaquín López Dóriga. Pues también Televisa ya terminó sus tiempos, ¿no? Ya se va el 19 de agosto, así lo ha anunciado. Y bueno, ya la vida cambios, sigue. Los cambios, Broso. Broso también se va. Se va Broso, ¿y qué pasa con Víctor Trujillo? Está en un programa especial y Ciro Gómez Leiva, que también estaba por allá, ya tiene en la nueva televisora, ya tiene un espacio. Él va a ser el conductor estrella de esta nueva señal televisiva. Pues ni hablar, arriba somos y en el camino andamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.